Buenas a todos, soy Artic. Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que te voy a enseñar tres construcciones más que vas a olvidar en 5 minutos. Sí, probablemente, ya digo, son construcciones de decoración que están muy bien, pero ¿yo qué quieres que te diga? Mucha memoria no tengo, así que o me guardo una foto o luego ya no me acuerdo. Te voy a hacer un pequeño spoiler, míralo, ahí atrás tienes una. Así que ya sabes, dale un buen me gusta a este vídeo, no olvides suscribirte al canal si te gusta este contenido. Y dicho todo esto, vamos con las decoraciones. Para la primera decoración la verdad es que es muy sencilla. Vamos a empezar colocando aquí una pequeña alfombra con bloques de lana gris, y luego tendremos que colocar un barril en este bloque de aquí, pero no lo colocaremos así normal, sino que vamos a intentar colocarlo del revés, con un bloque de apoyo. Nos colocamos aquí, shifteamos y ahí lo tenemos, bloquecito del revés, y le colocamos un botón para darle un pelín de relieve, es un botón de madera de roble. Y por aquí encima colocaremos una trampilla con una maceta y mi flor favorita, ya sabéis, la orquídea azul. Con estas mismas trampillas vamos a hacer también por aquí una pequeña mesa y luego así le colocamos la pata que le faltaba. Vamos a colocar una lámpara aquí encima para decorar un pelín, y luego si colocamos un espacio así con bloques alrededor y luego buscáis un cuadro, vamos a colocarle un cuadrito de decoración. Para esta otra decoración haremos una cocina. Necesitaremos un bloque de cuarzo por aquí y otro bloque de cuarzo por allá. Colocaremos unas escaleras también de cuarzo del revés ahí, y luego con un cubo de agua las llenamos. Colocaremos un botón encima para que parezca el grifo, y luego aquí en el lateral colocaremos una trampilla de metal y debajo de ella una crafting table. Para iluminar un poquito pondremos aquí una lámpara, y luego en estos lados colocaremos un smoker y un horno no normal, pero aún no estamos, nos faltan algunos detalles. Colocaremos un par de placas de presión metálicas encima de los hornos, después colocaremos aquí una plantita para decorar un poco, y además aquí en los armarios colocaremos un par de item frames con unos slabs de cuarzo, los colocaremos así del revés, y después con unos banners de color gris haremos esto delante. Por último, tenemos una decoración de un armario que la voy a construir justo por aquí. Vamos a colocar cuatro trampillas una encima de la otra, así, de esta manera, para poder cerrarlas y construir como esta especie de pared. Luego colocaremos aquí tres barriles y haremos exactamente lo mismo justo aquí en el lateral. Una trampilla, dos, tres y cuatro trampillas. Ahora simplemente pues las podéis cerrar todas, no llego a la última, pero bueno. Y le colocaremos aquí tres trampillas en la parte de arriba. De esta forma tenemos pues todo el espacio este del armario, ¿no? Y vamos a colocar pues una estantería por aquí y luego por aquí otra y otra más. Colocaremos una lámpara aquí en el centro y también tendremos que poner por aquí unas cuantas macetas. Colocaremos en total 5 para colocar algunas saplings en ellas, pero antes vamos a colocar un item frame en cada barril de los que tenemos por aquí. Además de ello le colocaremos unos slabs de prismarina así, del revés, para poder colocar los carteles por delante y que parezca como una especie de pues cómoda o algo así que tú puedes abrir por aquí y ya puedes guardar las cosas. Vamos a colocarle pues algunas de estas saplings, vamos a colocar por aquí y luego también vamos a colocar una sapling de las normales, y de esta manera tenemos una decoración bastante sencilla de pocos materiales y que podemos dejar construido en uno de nuestros pasillos o paredes que nos quede libre en la casa. Y aquí las tenemos, pues, tres decoraciones que también olvidaréis probablemente en 5 minutos, pero que la verdad suelen quedar bastante bien. Incluso las podéis poner pues todas así juntas y, ostras, queda bastante guay. Igual la cocina le tenéis que cambiar los materiales por madera si queréis hacerlo todo juntito, que quedaría bastante mejor así con esa madera de abeto. Pero la verdad que está bastante guay. Espero que a vosotros también os hayan gustado tanto como a mí, porque realmente creo que se puede utilizar en muchas de las casas que hemos estado trayendo al canal. Así que nada. Nada más, no olvides darle un buen me gusta al videito si te ha gustado, y como digo siempre, este ha sido Artic y nos volveremos a ver antes de lo que crees.